Buenas tardes tenga usted. Bueno, no sé si son tardes, mañanas buenas las tenga, mejor las pase. El día de hoy les voy a contar mi experiencia poniéndome piercing, pero en la oreja. Porque de piercing de acá o acá o acá, no sé nada, la verdad. Esta es mi experiencia, cómo la pasé yo poniéndome un piercing en la oreja. Entonces, vamos a empezar. Pues bueno, yo este piercing me lo puse en octubre, bueno, los dos me los puse en octubre con una persona. Es una chava que tiene su lugar de piercings. Ella se va moviendo, tiene citas en Ciudad de México y también en Toluca y en Metepec. Y pues bueno, así, yo me los puse el año pasado porque vi una amiga con sus piercings acá muy chulos, muy coquetos. Y pues yo también quería tener unos, como que toda mi vida dije, quiero hacer algo rebeldioso, pero no tan rebelde como un tatuaje, porque mi mamá me va a correr de la casa. Entonces, pero no me gustaba cómo se veían tanto, las piezas que tenían. Entonces después vino como toda esta moda de todo doradito o con perlitas o así. Entonces dije, y pues me los hice en octubre, decidí hacérmelos. Un primer punto: investiguen muy bien con quién se los van a hacer, muy muy bien, y cuál es el método que van a ocupar para hacerlos. Porque por ejemplo, a mí me daba muchísimo miedo hacérmelo con catéter. O sea, sentía que no era el método para mí porque pues, te acuchillan la oreja literal. Bueno, no, te pasan un catéter por la oreja, pero pues si usas fuerza, tienen que usar fuerza. Y pues te lo dejan ahí así. Todo el proceso a mí se me hacía muy denso. No era tan valiente. Y pues dije, nada, yo quiero que me lo hagan con la pistolita esta, que es como que te engrapa la oreja. Y ajá, esta persona, que si quieren seguirle en Instagram, se llama Simone Accessories. O Accesorios. Simone Accesorios. Se los digo bien ahorita. Pero bueno, esa persona hace como piercing parties en diferentes lugares de las ciudades. Y tiene como un lugar fijo, me parece que en Metepec, en Toluca. Y ya no, o sea, tienes que hacer tu cita, tienes que agendarla. Te dicen como todo lo que te van a hacer, cuánto te van a cobrar. El caso es que, sí. Yo fui, hice la cita, agendas tu cita. Y yo tengo uno en el cartílago y uno acá, y los dos son diferentes porque los piercings que te haces aquí en el óvulo cicatrizan menos y tienen menos problemas como de infecciones o de cosas por el estilo, a diferencia de en el cartílago, que como es un tipo de tejido diferente, la verdad no sé en qué sea diferente el cartílago o en qué tengas que, no sé, a nivel celular. Pero en el cartílago tarda muchísimo más en cicatrizar y es como más aparatoso el proceso. O sea, no en sí como del piercing, pero sí como los cuidados que se deben tener. Entonces, comenzando con este. Bueno, este no, este me lo hizo mi ama. Pero te ponen el colito, todo bien, todo súper higiénico, súper sanitizado, porque eso es algo muy importante. Tienes que ver dónde te lo haces, con quién te lo haces, porque al fin y al cabo está atravesando una parte de tu cuerpo y tiene que ser higiénico, tiene que estar bien, bien limpio, todo muy bien. Entonces ya, ¿no? Yo me hice primero este, no sentí nada, o sea, sentí como un pellizquito y ya. Nada más fue como clic, me engraparon la oreja, ya trae la pieza. Entonces literal esta fue con la que me engraparon, o sea, ya me lo puedo quitar y todo, pero pues, me da flojera. Y después me hicieron el de arriba. Este tampoco me dolió nada, o sea, nada, nada, nada. Creo que me dolió un poquito más que el de abajo, pero el de arriba no, nada, o sea, nada. Lo que duele después, bueno, mínimo en mi caso. Entonces, ese me lo pusieron, ya te dicen, como, ah, no, pues toma estos cuidados, te los mandan por WhatsApp, y si no se los mandan por WhatsApp, piden los cuidados. Y ya no tienes que ir. De los cuidados, entre los más importantes es ponerte una solución sanitizante
en la oreja cada cierto tiempo para que no hagan infecciones ni nada, porque es muy importante que no se infecte, porque si no puedes traer problemas más graves o se te va a cerrar o va a morir tu piercing y ya va a valer. Porque uno pensaría, yo lo pensé, nada, pues es la oreja, seguramente es súper fácil, nada más es un puntito. Si se me ha cerrado la cicatriz de cuando me caí de chiquita en la bicicleta, pues obviamente un puntito no va a hacer nada, pero no, tienen que ser muy cuidadosas, no cometan ese error que yo cometí. No cometan ese error. Y límpiense bien su pieza, todo. Le tienen que dar como giritos a veces, pero en general como que lo más importante de hacerse un piercing o una perforación es el cuidado que tú tengas después. Mínimo, esa fue mi experiencia. Aparte de escoger una buena persona para hacerlo, ¿no? Una persona que sepa. Y les digo esto porque es muy importante que se lo hagan, porque tú dices, ah, es la oreja. Pero no, o sea, te pueden salir como bolitas o infecciones muy feas. Bueno, las bolitas investigué un poco acerca de ellas, no me acuerdo cómo se llaman. Espero ponerlo aquí. Pero estas bolitas te salen justo en el piercing y pueden hacer que te, o sea, te rebanen la oreja, que te las tengan que quitar quirúrgicamente ya en una cirugía. Y pues no está tan padre, ¿no? Investigué un poco y dicen que es como más cuestión genética, pero pues más vale cuidársela y más vale como que no te salgan. No vean estas bolitas en TikTok porque se les van a quitar las ganas de hacerse una perforación. Yo las vi, pero después, y dije, y pues eso. También normalmente el de abajo, el del lóbulo, te cicatriza en aproximadamente 2 meses. Después de ahí ya te lo puedes quitar, poner, porque yo creí que como que, ay, bueno, pues me hago una perforación y después ya al día siguiente me pongo otro arete, pero no. O sea, tenías que quitar la pieza a los 2 meses y ver si el arete entra o no, o si ya está bien como para, pues para manejarse, porque si te lo quitas antes, empiezas desde cero todo tu proceso de cicatrización. No está tan padre, está horrible, porque si ya llevabas un mes y te lo quitas y te lo vuelves a poner, pues empieza desde cero el proceso de cicatrización. A mí me pasó con este. Los de arriba son como más delicados. A mí me tardó 6 meses. Bueno, se supone que tardan 6 meses en cicatrizarse, y yo a los 2 meses me lo tuve que quitar porque me dijeron de que tienes que hacer esto, pero no puedes entrar con piercings. Y yo, no, pero era muy necesario. Entonces me lo quité y dije, ah, pues me lo pongo el mismo día. Bro, ya había cerrado, o sea, ya había cerrado la cicatrización. Y yo de que, ¡ah! Mi hermano me lo tuvo que poner. Así de que a lo salvaje, no entraba. Y pues al final me lo puso al revés y por eso la mariposa está de este lado, porque fue la única manera en la que entró. De tan entraba de otra forma. Estuvo muy horrible. No se lo quiten. Tengan en cuenta que no se lo pueden quitar. Entonces, si tienen algo que hacer los próximos 6 meses, donde no van a tener que usar, o donde van a tener que no usarlo, tómenlo en consideración. Y a mí pues, se me regresó mi cuenta. Ahorita estoy esperando a junio para pues podérmelo quitar y ponerme otra pieza, pero sí, tómenlo muy muy en cuenta. Fuera de eso, yo creo que pues es una buena inversión. Si dicen de que, ay, pues me va a costar 50 pesos, tomen en cuenta que su cuerpo, que hay cosas que pueden salir mal. Entonces es una inversión para que salga bien, que se vean bien, que tú estés bien. Y pues a mí me gusta mucho cómo se ven, como que me dio un toque bohemio, indie, a la cosa, a la ufi. Y así, o sea, me gusta, se los recomiendo mucho. Y hice este video porque yo cuando me los hice quería saber cosas, quería tener como toda la información para pues ir a la segura. Pues este es como un video informativo de todo lo que tienen que tomar en consideración al momento de pensar en hacerte un piercing. Y otra cosa es que acerca del cuidado, te dicen que no te puedes dormir de este lado, así como, o sea, como del lado del piercing. No se duerman de ese lado. Yo me dormí de ese lado y se me inflamó un buen. Yo dije, ay, mi oreja está gorda. No se duerman de ese lado como por un mes. Es muy importante eso, porque después a mí, cuando ya me lo pusieron la segunda vez, me dormía cada rato de ese lado porque dije, ay, pues aquí ya me lo habían hecho y me salió un grano gigante. Y después me lo tuvieron que explotar y dije, ya valió,
ya valió este asunto. Y pues duele más. Y después pues ya pasa el mes y ya te puedes dormir del lado que quieras. Está bien, no pasa nada. Pero sí ténganlo muy en cuenta. Todos los cuidados, o sea, cualquier cuidado no es excesivo, se los juro. Tómenlo súper en cuenta, en consideración. Y pues, ajá. Yo quise hacer ese video para informarles y porque la verdad es que espero poder hacer videos cada semana. Y yo lo más seguido posible para subirlos a este canal. Y pues nada. Espero que haya sido informativo, espero que les haya servido de algo. Y nos vemos, esperaría yo, la próxima semana. Bye bye.